berriro. Nire izena Ana da, eta ongi etorri errefuxiatuak Arabat aldean parte hartzen dut. Hoy estamos de nuevo aquí, de la mano de la Escuela para el Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz, que una vez más trabaja por difundir el feminismo en nuestro municipio. Y nos acerca de primera mano a las realidades de personas atravesadas por ejes de opresión. Además, hoy tenemos la suerte de contar con nosotras con el testimonio de Ainhoa Nadia Dujaibi Arrázola, investigadora de dispositivos de racismo institucional y de Estado, para presentarnos la charla Geografías del racismo de Estado. Según Ainhoa, el Estado y sus instituciones facilitan los mecanismos de ensamblaje necesarios para perpetuar el racismo, no siendo esta una práctica exclusiva de la extrema derecha. Ainhoa centrará su intervención en las políticas de prevención de la radicalización como una práctica de racismo de Estado, basada en la criminalización racial, siendo un elemento necesario para la pervivencia del modelo económico capitalista y de las formas de vida que provoca, tanto aquellas que lo protege como las que no. Ainhoa comenzó a profundizar en esta realidad trabajando como educadora social y técnica de interculturalidad y como activista en diversos colectivos y movimientos sociales en Barcelona. Pero en Vitoria-Gasteiz, en Araba, el racismo no nos es ajeno. No solo se encuentra en nuestro ADN de privilegio blanco, sino que también atraviesa nuestra sociedad y nuestras instituciones. El pasado 9 de febrero, ongi etorri errefuxiatuak Araba, denunciamos en la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana que la policía local de Vitoria-Gasteiz llevaba a cabo con frecuencia y de forma no generalizada identificaciones basadas en las características étnicas o raciales de las personas, sin que mediase delito alguno ni sospecha razonable, para después, si no aportan documentación, entregarlas a la Oficina de Extranjería de la Policía Nacional. Por eso pedimos al Ayuntamiento que emita una directiva dirigida a las responsables y miembros de la policía local para impedir que se continúe con las identificaciones racistas y entregas en extranjería y para que se realice un seguimiento pormenorizado de las actuaciones en materia de identificación. A pesar de las pruebas que presentamos, los partidos de gobierno negaron la mayor, por lo que hemos iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma osoigo.com para que las políticas del ayuntamiento respondan a la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo se llevarán a cabo identificaciones basadas en las características étnicas o raciales de las personas sin que medie delito alguno en Vitoria-Gasteiz? Tenemos que conseguir al menos 300 firmas para que la respondan. Así que os animo a entrar en osoigo.com y firmar. Porque como afirma Ainhoa, es absolutamente urgente acabar con las violencias generadas por el racismo de Estado y el racismo institucional. Y en lo que respecta a nosotras, debemos deconstruirnos y desaprendernos. Tras la exposición de Ainhoa, daremos paso a la ronda de preguntas, a un coloquio pequeño de debate. Y para las personas que nos estáis siguiendo a través del streaming, podéis escribirnos a través de WhatsApp o Telegram al siguiente número de teléfono y atenderemos también vuestras preguntas o reflexiones. El teléfono es el 627-40-47-86. Lo vuelvo a repetir por si acaso, 627-40-47-86. Además, contamos con las compañeras de interpretación en lengua de signos. Ahora es el turno de Ainhoa, aurrera Ainhoa. Eskerrik asko, Ana.
Arratsaldeon, buenas tardes. Eskerrik asko emakumeen etxeari, emakumeen jabekuntza eskolari parte hartzea izanatik hemen gaur. Voy a hacer la ponencia en castellano, que es el idioma en el que normalmente investigo y desarrollo las últimas ideas que venimos haciendo con la investigación. Y nada, no voy a hacer una introducción mucho más larga para no alargarme mucho. Espero que no sea muy intensa, he traído como muchas ideas que quería decir. Si veis que es muy intenso, me decís, oye, este no lo entiendo, este, explícamelo mejor. Tranquilamente me podéis parar. Ahí voy. Debe ser abandonado el hábito de considerar al racismo como una disposición del espíritu, como una tara psicológica. Es, nosotros lo hemos visto, una disposición inscrita en un sistema determinado. El racismo salta a la vista porque está precisamente en un conjunto característico, el de la explotación desvergonzada de un hombre de hombres por otro que ha llegado a un estadio de desarrollo técnico superior. Debido a esto, la opresión militar y económica precede la mayor parte del tiempo, hace posible, legitima el racismo. Estas son palabras de Frantz Fanon, que era un activista anticolonial, psiquiatra que le dedicó buena parte de años de su vida al estudio psicológico sobre el racismo y también al estudio estructural y sistémico del racismo, sobre todo en la era colonial. Él escribe desde ese tiempo-espacio, pero todavía a día de hoy gran parte de su pensamiento nos es útil para ver cómo funciona y opera el racismo. Y en ese sentido la idea de hoy es poder aportar a la conversación sobre lo que es y cómo opera el racismo alejado de los paradigmas culturalistas, identitarios, que se esconden tras el antirracismo que se llama moral y liberal. Cuando digo antirracismo moral y liberal o liberal, me refiero a aquel que apela a las conciencias, a las actitudes, a lo superficial, y deja fuera del foco la cuestión de las relaciones de poder y el carácter materialista del racismo, y su relación histórica y actual con la distribución de la riqueza, con la exposición de las vidas atravesadas por la opresión de la raza, clase y el género, a la superexplotación, a la violencia, al encierro, a la deportación e incluso a la muerte prematura. La idea es entender el racismo desde esos parámetros y no otros. En ese sentido, muchas veces hay una sensación de desasosiego, ¿no?, cuando alguien dice, no, porque eres racista, o el Estado español es racista, o Euskal Herria es racista, o Gasteiz es racista. Es imposible no serlo cuando tenemos un mundo configurado en coordenadas raciales, funciona en coordenadas raciales. Por lo tanto, no es una cuestión moral, que también es una cuestión ética, obviamente. Pero nos referimos sobre todo a una cuestión de cómo está organizado el mundo en términos materiales. Nos importa más esta cuestión a la hora de pensar qué tipo de estrategias políticas vamos a desarrollar para intervenirlo, para deconstruirlo, para derrocarlo, podríamos decir, en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, yo vengo investigando lo que son las políticas de prevención de la radicalización en los últimos, pues ya casi unos 5, 6, 7 años, podríamos casi 6 años. Y la idea de hoy es precisamente mostrar a través de cómo funciona, o sea, desvelar el racismo de Estado, el racismo institucional subyacente a las políticas de prevención de la radicalización. Y las tres ideas fuerza, quiero que os quedéis con eso, de hoy, es que las políticas de prevención de la radicalización se han de comprender como una práctica de racismo o islamofobia de Estado. La criminalización racial es, digamos, el nutriente de lo que Ruth Gilmore define como geografías carcelarias, es decir, la política de prevención de la radicalización se nutre de la criminalización racial histórica y a la vez la reproduce, y en tanto que reproduce criminalización racial, produce raza en términos de construcción social, de cómo opera, de cómo concebimos a aquellas personas que van a estar atravesadas o criminalizadas a través de la idea de la ficción de la raza.
Y la última idea fuerza es que estas geografías carcelarias, que luego explicaré lo que son, conforman un entramado de mecanismos y dispositivos que el Estado pone al abasto de las élites y el mercado para la pervivencia del modelo económico capitalista neoliberal en su fase ahora mismo racial. ¿Vale? Esto es lo que voy a intentar hacer, entender o explicar. ¿Vale? He titulado la sesión de hoy Geografías del racismo de Estado. Dame un segundo, voy a poner el cronómetro para que sepa que no me vaya de hora. He titulado la sesión Geografías del racismo de Estado porque Ruth Gilmore, que es una geógrafa, una profesora que yo leo, que ella trabaja sobre todo lo que es abolicionismo carcelario, abolicionismo del capitalismo racial, o sea, del capitalismo racial y esos términos, dice que ser una buena geógrafa significa observar y ver y después retarse a una misma en la descripción de lo que ha visto. Esto políticamente significa ponerle toda la atención a lo que hemos visto para poder entender bien cómo funciona. Vale. Y antes de entrar de lleno, creo que es importante hacer una contextualización histórica, precisamente porque si tenemos una comprensión del racismo que es sociohistórica y en este sentido colonial, que es estructural, que es sistémica y es materialista, necesitamos entenderlo de forma coyuntural. ¿Qué es el racismo aquí? ¿Cómo opera aquí? ¿Cómo son las políticas de prevención de la radicalización aquí? Porque si bien son globales, no es la misma forma en que se van a producir los imaginarios raciales en el Estado español, que tiene una relación histórica con lo islámico, con lo moro, con Al-Ándalus, con bueno, toda una relación, sí, un imaginario en realidad, que muchas veces es una ficción con lo que es lo islámico, que, yo qué sé, pues un país como puede ser Inglaterra, que quizás tiene otra relación con aquello que han llamado el orientalismo, ¿no? Entonces, el siglo XV, en el territorio ibérico, que sería en el cual nos encontramos, esto siempre es complicado en Euskal Herria, Cataluña, Andalucía, porque estamos en esta configuración rara del Estado español, pero en cuanto a la historia colonial es más o menos similar, digamos que el papel que ha cumplido Euskal Herria en lo que es la historia colonial es más o menos similar al del Estado español. Entonces podemos entrar, pero no, como que no nos da tiempo a entrar en las matices, vamos a decir esto, que el territorio ibérico atestigua la genealogía interconectada del nacimiento de la empresa colonial, del capitalismo racial y el control poblacional, ¿sí? La conquista de Granada, la persecución y criminalización gitana y el descubrimiento de Abya Yala fueron los tres procesos principales que dieron lugar al nacimiento de lo que se considera el Estado español moderno. Tres procesos de robo de tierras y recursos, de clasificación racial del otro, de la otra, de su persecución, de su superexplotación, de violencia física, de encierro, de destierro y hasta genocidio de las personas que presentaban un obstáculo para el glorioso desarrollo de la nación española. Este territorio es el que vio nacer esta empresa colonial en 1492. Es el laboratorio, muchos estudiosos académicos lo nombran como el laboratorio para la producción de la raza, donde tuvo lugar el famoso debate de Valladolid, donde se habló sobre si el indio tenía alma o no, que además tuvo como consecuencia la negación de la humanidad del negro. Es decir, se tuvo un debate en la era de la colonización sobre si el indio tenía alma o no y por lo tanto se le podría violentar de la manera que se le violentaba o no. Gana el debate, esto es un debate de las casas y Sepúlveda, gana el debate de si los indios tienen alma y por lo tanto en realidad no hay que tratarlos como los tratamos, sino que hay que enseñarlos a creer en el Dios correcto. ¿Sí? Por lo tanto, gana la batalla pedagógica. Sin embargo, eso trae la consecuencia de el negro es el que no tiene alma. Entonces, ahora lo que haremos es utilizar a la población negra para esclavizarla y convertirla en mercancía para poder, digamos, desarrollar el capitalismo como sistema económico mundial, ¿no? La apertura del viejo mundo al nuevo mundo
requería de mano de obra para convertir la materia prima en recursos y después traer, o sea, poder desarrollar lo que llamaron la revolución industrial y lo que sería el desarrollo del capitalismo posteriormente, y eso requirió de la hiperexplotación de millones y millones de personas negras esclavizadas, ¿no?, llevadas desde África hasta... Por lo tanto, eso está en la génesis de lo que a día de hoy conocemos como progreso. Está a día de hoy en la génesis de nuestras herramientas tecnológicas, de nuestra capacidad de consumo, de nuestra capacidad energética, de casi de nuestra forma de vida, digamos. Bien. En ese sentido, está más que estudiado que la explotación desvergonzada, ¿no?, como decía Fanon, de millones de personas esclavizadas, no, sin ello no hubiera habido aquello que se llamó revolución industrial, ni progreso, ni todo lo que ahora conocemos. Esto es una contextualización importante para que entendamos de dónde venimos y también de dónde negamos venir. Pues este ejercicio de la negación, de la negación de la memoria, es algo particularmente europeo, particularmente español, también he de decir, particularmente. O sea, el Estado español tiene una política de desmemoria bastante pronunciada, podríamos decir. O ha tenido un problema bastante significativo en reconocer su propia guerra civil, su propio genocidio, su propia violencia interna, ¿no? Ya nada que decir de lo que había hecho antes de esta desmemoria que nos han... que están desarrollando. Entonces, ahora sí, llegamos a más o menos a día de hoy, sobre todo post de 9-11, ¿no? Y nos llegan lo que son las políticas de prevención de la radicalización, sobre todo a partir del año 2014, 2015, llegan al Estado español. Yo, porque vivo en Barcelona y en Cataluña, empiezan a implementar en las escuelas un programa de prevención de la radicalización para chiquitos y chiquitas que van al sistema educativo catalán, porque dicen que hay riesgo de que los niños musulmanes se conviertan en potenciales terroristas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué son estas políticas de prevención de la radicalización. Son políticas público-penales, es decir, vienen de la mano del Estado y de las instituciones, en este caso educativas, pero también carcelarias, también servicios sociales, también policía de proximidad, etcétera, etcétera, y se presentan como medidas y acciones gubernamentales. Se definen y se activan y se ejecutan a través de las leyes y el poder político del Estado y sus instituciones en formato de política pública, penal o criminal, ¿no?, para prevenir los procesos de radicalización. En principio, vienen a decirnos que existe la posibilidad de que personas decidan que el acometimiento de actos terroristas, o sea, lo puedan pensar como una especie de acto legítimo político, y por lo tanto hay que prevenir que eso suceda, ¿no? Esto es una retórica que empieza a darse sobre todo a partir de los atentados en suelo europeo, ¿no?, de los atentados de Madrid, Londres, Ámsterdam, varios en suelo europeo, ¿no? En lo concreto, lo que son estas políticas de prevención son instrumentos de medición del riesgo. Yo no sé si hay gente que trabaja en servicios sociales, en el mundo de lo social hay mucha implementación de lo que son instrumentos de medición del riesgo. Pueden ser de medición del riesgo de vulnerabilidad, medición del riesgo de maltrato o vulnerabilidad familiar. Esta idea del riesgo ha sido desarrollado ampliamente, sobre todo en los últimos años, como forma preventiva en lo social. ¿Qué pasa lo que hacemos cuando implementamos un enfoque preventivo? Es que tenemos que decidir dónde hay que mirar, porque no podemos estar mirando alegremente en cualquier lado. Entonces, para decidir dónde vamos a prevenir la violencia, hay que determinar con criterios e indicadores dónde se puede generar esa violencia. Eso significa que vamos a estar estableciendo un espacio precriminal, un espacio en la población y en el tiempo también, previo al acometimiento de un hipotético delito que se pueda dar, ¿eh? O sea, porque aquí no hay un acometimiento de un delito. Aquí lo que hay es, esta persona puede que algún día cometa un delito, no cualquier delito, además. Puede que un día decida matar a gente, con lo cual nuestros niveles de alerta son, digamos, que mayores que si un niño va a convertirse en un delincuente común y robar carteras.
digamos que la intensidad sobre la prevención es mucho mayor cuando hablamos de terrorismo. Entonces, en esa fase, en ese espacio de precriminalidad, estamos definiendo o se ha definido racialmente ese espacio de precriminalidad. ¿Por qué? Porque las políticas de prevención de la radicalización están basadas o aglutinan, digamos, lo que dicen es que en determinadas corrientes de la tradición musulmana pueden haber predisposiciones psicoculturales para el acometimiento de actos violentos. ¿Sí? Hacen una explicación culturalista, racializada, obviamente, basada en una serie de delirios orientalistas sobre lo que es el Islam, sobre lo que sería la crianza religiosa, sobre bueno, toda una serie de cosas para decir que determinadas familias, determinadas mezquitas, determinadas formas de creer y de ser musulmán en este caso, pueden ser peligrosas para la sociedad. ¿Vale? Harun Kunnani, que es un escritor, un criminólogo, un profesor, él escribe un libro que se llama Muslims Are Coming, vienen los musulmanes, hablando de la islamofobia de Estado, y él dice que la radicalización es la lente por el cual se observa a la población musulmana a partir del 11S. Si son musulmanes, hay que ver qué tipo de musulmanes son primero. Por lo tanto, vamos a determinar que siendo musulmanes pueden ser peligrosos y después de ver qué tipo de musulmanes son, vamos a ver si no son peligrosos o no. Digamos que de facto los criminalizamos y luego decidimos si les quitamos, o sea, si les otorgamos la presunción de inocencia, ¿no? Que en principio debería funcionar totalmente al revés. La cuestión es que esto se ha teorizado, no es cuatro locos diciendo estas cosas. Esto es think tanks de seguridad, teóricos académicos, producción académica, digamos, financiada por estados, financiada por universidades. Esto es producción científica que los gobiernos y los estados van a utilizar para soportar lo que es su política penal y la producción de nuevas leyes. O sea, la ley antiterrorista en el Estado español se cambia en el 2015 y mucha parte de ese cambio viene dada por la producción de lo que sería el nuevo riesgo del terrorismo global que estaba emergiendo, ¿no? Esto produce poder político, poder legal, que produce poder social, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora bien, ¿por qué esto se despliega tranquilamente? ¿Por qué nadie se lleva las manos a la cabeza y dice cómo es que está pasando esto? ¿No? Quiero decir que además, yo que sé, Euskal Herria, Cataluña, con los procesos que tiene, cuando han habido, bueno, en Cataluña, por ejemplo, en los últimos tiempos, ¿no? Cuando a los CDR, que eran los comités organizados de barrio, con el procés y tal, les querían meter la ley antiterrorista, la gente se echaba las manos a la cabeza y decía, esto está loco, pero si son una gente, o sea, que simplemente se junta, bueno, o sea, obviamente políticamente tiene una agenda, pero no va más allá de esto. Cuando entra de por medio el imaginario del Islam y la islamofobia, digamos directamente, hay una especie de connivencia, hay una especie de, sí, de connivencia, consenso social conforme, es verdad, es un poco islamófobo, pero cuidado, porque el riesgo que viene es mayor, entonces mejor prevenir que lamentar, digamos, ¿vale? Pero en ese mejor prevenir que lamentar estamos produciendo masas de población criminalizada. No solo aquí, sino a nivel global. Vamos a ver cómo esto se da, ¿no? Pero entonces, digamos que esta creencia por parte de la sociedad es necesaria, o sea, sin esta creencia o este imaginario sobre lo que es el moro, sobre lo que es el musulmán, no sería posible el despliegue desconflictuado de este tipo de políticas que reproducen el racismo institucional bueno, de muchísimas formas y que además se solapan y utilizan otros mecanismos de racismo institucional ya existentes, como puede ser la ley de extranjería, como puede ser el régimen sancionador de la ley de extranjería o el régimen de trabajo, bueno, etc. ¿No? Iba a decir que todo este conocimiento se ha producido... he dicho que el conocimiento sobre las teorías de la radicalización se produce en espacios pues eso, académicos, universitarios, think tanks,
pero a su vez tenemos una producción sobre lo que es el Islam, el Moro o el mundo musulmán, ¿no? Islamilandia, como le dicen mis amigas, que también se ha dado a partir de la escuela, a partir de los medios de comunicación. Quiero decir que yo recuerdo cómo se nos enseñó, yo qué sé, pues lo que fue la Guerra del Rif, o no se nos enseñó, o lo que era Al-Ándalus, o lo que eran los moros de Al-Ándalus. Quiero decir, hay toda una producción del imaginario sobre quién es ese otro que ha sido profundamente perjudicial para el otro y profundamente beneficioso para lo que es un desarrollo de política securitaria que le permite al Estado hacer y deshacer a cuesta de la vida de todas esas personas, ¿no? Pero bueno, ese sería como este primer punto sobre por qué las políticas de prevención de la radicalización se han de comprender como una práctica de racismo de Estado. Se han de comprender así porque están basados y necesitan de la ficción de la raza para tener sentido y desplegarse. Sin esa ideología racial no tendría sentido. Tú no puedes desplegar y decir que es peligroso que abran mezquitas en determinados barrios sin construir la idea de por qué esa mezquita es peligrosa. Y a día de hoy, la idea de la mezquita es peligrosa está asociada al terrorismo global. Eso es algo que casi nadie me podría negar, creo yo, a día de hoy. Y eso es una ideología racial. O sea, eso es tomar la parte por el todo. Entonces, esa idea de que la mezquita puede ser peligrosa porque es islámica o es musulmana, eso es la criminalización racial, ¿vale? Y la criminalización racial alimenta lo que Ruth Gilmore, la geógrafa, define como geografías carcelarias. Las geografías carcelarias son dispositivos de detención, las fronteras, fuerzas de seguridad, policías, militares, la guerra permanente también es una geografía carcelaria. En su interior circulan estas personas definidas por la relación entre raza, trabajo, superexplotación y privación de libertad. Luego vamos a entrar por qué estas cuatro cosas. Pero en el interior de las geografías carcelarias hay una sobrerepresentación de personas racializadas. Eso no es casual. No es porque las personas racializadas tengan una inherencia natural a la violencia. Eso tiene que ver con cómo el Estado o las instancias de poder pueden producir la criminalidad o la criminalización de estos sujetos, ¿no? La criminalización racial se define como la creencia extendida de que algunas personas racialmente definidas, en este caso y en esta investigación, serían el moro musulmán joven, mayor, sobre todo hombre. Hay una cuestión de género ahí de por medio que también podemos hablar después, pero sobre todo es un imaginario muy masculino este. Son más proclives al crimen que otras. Es decir, se suele buscar o se tiende a buscar en los orígenes culturales la explicación de la tendencia al acometimiento del delito. Y esto también ha sido históricamente construido a través de las narrativas coloniales que hemos visto, pero también a través de las propias pragmáticas. Es decir, hemos tenido pragmáticas antigitanas hasta, creo que es en 1978, bien han entrado. Hemos tenido pragmáticas de conversión forzosa desde el inicio de la creación del Estado moderno español. Hemos tenido pragmáticas de no te puedes vestir así, no puedes hablar así, o sea, el Estado español se ha caracterizado a través de este tipo de prácticas a la hora de definir quién tenía derecho a ser sujeto perteneciente de este territorio o del Estado, que hasta el día de hoy, si miramos bien cuáles son las condiciones y los requisitos de la ciudadanía, vamos a poder ver que se han quedado ahí los pozos de toda esta digamos, herencia legal o marcos legales institucionalizados en lo que sería el incipiente Estado español, porque ni siquiera era el Estado español todavía, pero que a día de hoy tengamos una ciudadanía iuris sanguis, es decir, por descendencia, por sangre, yo creo que tiene mucho que ver con la existencia de los estatutos de limpieza de sangre. Es decir, tú tenías que demostrar que en tu genealogía
había tres o cuatro, dos o tres, perdona, generaciones de cristianos limpios para poder ser sujeto de derecho, de acceso a participación política, distribución de acceso a trabajo para poder tener un determinado adquisición económica, etcétera, etcétera. A día de hoy la ciudadanía funciona de la misma manera. El régimen de residencias, no sé si conocéis, no entraré a explicar cómo funciona todo lo que es la ley de extranjería, pero el régimen de residencias la irregularidad administrativa y luego las diferentes requisitos para pasar de un permiso a otro permiso hasta llegar a la nacionalidad según de qué país vengas, porque si vienes de un país que te ha tenido relación colonial con el Estado español, lo tienes más fácil que el que no lo ha tenido, que los países que no han tenido relación colonial con el Estado español, determinan una relación, una genealogía conectada con lo que es la era colonial y el imperio y a día de hoy la construcción moderna del Estado español, ¿no? Pero bueno, voy a pensar que si no, ya me he ido de donde me quería, a donde quería ir. Entonces, los estados, desde su creación, lo que han utilizado chivos expiatorios para legitimar la existencia de sus fuerzas de seguridad. Es decir, la retórica de la protección a la población o la seguridad, ¿no? Lo que uno determina que se ha de proteger o no, oculta siempre intereses políticos en realidad. Lo que el Estado determina que es un peligro social es una construcción política. Es decir, el Estado podría determinar perfectamente que los feminicidios son un peligro social, o que los desahucios son un peligro social, o que las deportaciones son un peligro social, o que el inacceso al trabajo son un peligro social. Sin embargo, no lo hace. El peligro social es que alguien te pueda robar la propiedad privada o el patrimonio. El peligro social es la salud pública. El peligro social es lo que el Estado, no lo que dice que, digamos, no lo que dice que protege, sino lo que finalmente protege. Y lo que finalmente protege, en realidad, se puede ver en la acción y la función policial. Es decir, ¿dónde están los recursos y cuáles son las funciones que se le da a la policía? La policía, que es a quien le damos el monopolio de la violencia, el monopolio de poder violentar, utilizar la violencia, digamos, en últimas, si el sujeto o las personas se salen de los parámetros que decidimos que es socialmente aceptable, ¿no? Que normalmente está determinado por la ley. Por lo tanto, si analizamos la actividad policial y jurídica, queda demostrado que lo que en realidad se protege son los intereses de las élites, el patrimonio, la propiedad privada, la acumulación de la riqueza. Y por lo tanto, lo que podríamos decir para resumir es que la policía tiene una función muy concreta, que es intervenir en el daño social producido por el sistema económico capitalista. Un sistema económico que se ha construido o que ha necesitado de la raza para producir competencia y diferencia y superexplotación y margen de beneficio en unas poblaciones comparadas con otras, no solo a nivel local, sino a nivel global. Y ahí, en esa función, en esa acción policial, prioriza la sospecha sobre unos cuerpos en detrimento de otros, ¿no? Como decía Ana, pues, si la policía sale a la calle y se dedica a señalar y a parar determinados cuerpos porque la ley de extranjería le dice que esos cuerpos no son representativos, bueno, no solo la ley de extranjería, sino todo su imaginario colonial le dice que esos cuerpos no son representativos de la ciudadanía, ¿no? Pues es el propio Estado quien le da los mecanismos necesarios para hacer funcionar y para mantener esta lógica. Por lo tanto, en esa actividad policial, sobre todo, y en este caso en la sospecha de la prevención de la criminalización en las escuelas, en las cárceles, en servicios sociales, en determinados espacios, cuando se convoca al profesorado
de la policía, pero bueno, cuando se convoca a un cuerpo que a priori no es policial, a vigilar a infancia para que tenga cuidado qué tipo de expresiones de lo religioso tiene, por si puede ser un peligro social, lo que estamos haciendo es convertir la identidad musulmana, que es una identidad pues como cualquier otra, en una cuestión de seguridad. En una cuestión de seguridad que tiene múltiples implicaciones. Tiene implicaciones simbólicas y tiene implicaciones materiales sobre la vida de esta chavalería. Uno puede ser que lo que hace es construir la idea de seguridad sobre unos cuerpos, es decir, quién produce seguridad y quién produce inseguridad. No solo a nivel, digamos, social, es decir, si yo te paro a ti delante de este, a este le digo, yo te estoy protegiendo a ti frente a este. Con lo cual estoy moviendo toda una serie de... Es una ingeniería social que está en marcha, ¿sí?, todo el rato con el simple acto de la parada en la calle o del señalamiento del profesor o de la profesora o incluso de la omisión del profesor o de la profesora cuando pues, alumnos, alumnas, amigas en la clase hagan comentarios cuando, yo qué sé, es Ramadán, cuando ha habido algún atentado o cuando simplemente la mamá viene a buscar a su hijo al cole y tiene un pelo en la cabeza, ¿no? O sea, cuando interrumpimos o no interrumpimos determinadas situaciones que se dan ahí, estamos enviando toda una serie de mensajes. Aquí, y puntualizo, lo importante no es si el profesor o la profesora es racista en tanto que persona, sino que en tanto que funcionario y funcionaria de un sistema educativo representa, en este caso, al Estado. Cuando hablo de Estado, hablamos como de todos los tentáculos. A veces estamos hablando del cuerpo, o sea, del motor, y a veces estamos hablando pues, de un simple tentáculo, ¿no? Pero en este caso, ahí también diría que es una responsabilidad la que tenemos cuando somos profesores, profesoras, formadoras, etc. Esta producción de quién es peligroso, de quién no lo es, de la sospecha, de la protección, ¿no? Es importante porque voy a la última parte, ¿cómo voy con tiempo? Muy bien. Digamos, porque también, a su vez, altera las concepciones dominantes sobre lo que es violencia o sobre lo que podemos nombrar como violencia. Y esto es importante cuando hablamos de criminalización porque lo que sucede aquí es hay una especie de giro psicologicista o que luego tiene que ver también con... Bueno, al final vuelvo a eso, pero tiene que ver con si tenemos una conversación política sobre racismo, sobre las violencias, sobre el capitalismo, o si tenemos una conversación liberal sobre ella. Lo que nos interesa es saber que la hiperfijación en las cuestiones individuales de las personitas nos van a llevar a tener una conversación donde vamos a intentar buscar estrategias de interrumpirlo al nivel individual. Es decir, voy a, yo qué sé, decirle que lo que está haciendo es malo, mientras que tengo todo un sistema que reproduce todo lo contrario, o sea, reproduce en realidad las ideas que le legitiman todas las acciones que este niño, esta niña o la policía está haciendo. Con lo cual, digamos que lo importante aquí y en relación al racismo tiene que ver con que el racismo social, o en este caso los actos individuales, están estrechamente relacionados con una legitimidad o una legitimación, podríamos decir, estatal, institucional, a través de leyes, protocolos, normas, etc. Y los medios de comunicación también, cuando dejamos a los medios decir, bueno, decir y hacer cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo se relaciona esto, las geografías carcelarias, con el capitalismo racial? Perdona, vuelvo a acabar. La cuestión es que a través de esta sospecha, lo que muchas veces sucede es que tenemos muchas personitas circulando por lo que son las instancias jurídicas o teniendo, yo qué sé, antecedentes policiales, causas policiales, causas penales, pasando por juicios. Yo trabajo mucho con chavalería migrada
Y muchas, muchas veces pasa que al ser sujetos que representan la peligrosidad social, muchas veces la policía les va a parar y van a acabar a veces en comisaría cuando no tenían nada que ver con lo que estaba pasando alrededor porque representan el sujeto del peligro, ¿sí? Y esto, si puede pasarte a ti o a mí o a personas que no estén atravesadas por la raza, lo que pasa es que cuando están atravesadas por la raza y cuando existe una sospecha asociada a la raza, lo que sucede es que es mucho más difícil combatir lo que sucede, por ejemplo, en juicio oral o en una vista oral o en las declaraciones con cualquier, digamos, instancia institucional o de gobierno, o incluso en clase. O sea, cuando la sospecha recae y te ves en una situación de tener que demostrar que eso nada tiene que ver contigo, digamos que la suerte juega bastante más en tu contra que si no estás atravesadas por los ejes de opresión de raza y clase, ¿sí? Los pobres y las migrantes y la peña racializada cuando se encuentra ante la policía, o sea, tiene muchas más papeletas de acabar siendo violentado si resiste o si dice de qué vas, o sea, esto está totalmente fuera de lugar lo que estás haciendo, que si una, pues yo qué sé, si una persona de mediana edad, blanca, señora, o un hombre con, yo qué sé, propietario o local, hace esto. Y eso es una dinámica profundamente peligrosa, que además pues lo que hace es precisamente como volver a hacer circular estas personas en lo que Ruth Gilmore llama las geografías carcelarias, aparte de que las propias fronteras son las geografías carcelarias. La inmigración ya está altamente criminalizada, ¿no? Todo este debate sobre refugiado versus migrantes, si es un migrante económico, pues tienes que demostrar que tus razones por la migración eran realmente legítimas, ¿no? A menos que estés huyendo de la guerra, casi que o vienes aquí y aceptas ser explotado totalmente, o en el momento que tú empiezas a quejar que el país de destino o de acogida en realidad te está tratando mal, pues el recurso fácil de pues no haber venido, o vuélvete, o sea, aquí esto es lo que tienes para ti, ¿no? Esto es una, digamos que es una retórica muy fácil y muy fácil de escuchar habitualmente. Entonces, ¿qué tan importantes son las geografías carcelarias para el funcionamiento de la economía política o de lo que es la distribución de la riqueza, que es en realidad lo que nos pone el pan encima de la mesa o no, o lo que condiciona, en realidad, muchas veces lo que condiciona nuestras posibilidades de vida, ¿no? Hay un discurso, hay una creencia, ¿no? Que en esta fase, neoliberal, digamos, constituye una especie de desaparición progresiva del Estado en pro de espacios dominados por el mercado, ¿no? Eso es como lo que se piensa o cómo se explica el neoliberalismo, ¿no? El Estado va desapareciendo, el Estado de bienestar no está más presente, y lo que está presente son los intereses del mercado, lo que rige en realidad la raza, y además es una cosa de antes, lo que importa es la clase, si es pobre o no es pobre, sino, o sea, esta locurita, en realidad, si observamos cómo funciona, o sea, qué está sucediendo actualmente en esta fase actual del capital, es que el neoliberalismo, precisamente por lo exacerbado y por lo desacomplejado que es, lo que está produciendo es mucho más excedente social que las fases anteriores del capitalismo, ¿no? Por lo tanto, mucha más daño social, mucha más población en necesidad de moverse, más guerras, más movilidad forzada. También, en tanto que más tecnologización, más digitalización, menos necesidad de mano de obra, como quien dice, clásica, y por lo tanto espacios como liberados de lo que sería la mano de obra, ¿no? Eso implica que en realidad el neoliberalismo necesita todavía más al Estado, porque es el Estado quien pone
al abasto de los intereses del capital los mecanismos de contención necesarios de esta población. Esta población a algún lado tiene que ir, o ha de ser deportada, o ha de ser encerrada, o ha de ser gestionada por los servicios sociales, o, ¿sabes? O puede morir, o la podemos dejar morir, que también está siendo otra práctica, quiero decir. Pero, en realidad, lo que está suponiendo esta fase del capitalismo es la presencia cada vez mayor del Estado para gestionar todo el mal social que se está produciendo. Entonces, la política pública y penal de la prevención de la radicalización en este caso, pero podríamos estar hablando de la política criminal en general, cualquier forma de criminalización. Yo, porque analizo temas de islamofobia e intento explicar cómo opera la islamofobia y su relación concreta digamos aquí por mi historia familiar o por diferentes cosas, pero si agarrásemos cualquier sujeto atravesado por clase, raza, población gitana, población sudamericana, africana, digamos que las formas de criminalización, las formas de expresión del racismo son particulares y son coyunturales, utilizan los imaginarios asociados a esa población, ¿vale? Para criminalizar. O sea, que tomar lo que yo digo ahora como algo que se puede extrapolar y que se ha de hacer con rigurosidad y seriedad, pero que es extrapolable también a la otra población. No, esto no es una especie de campeonato de opresiones, ni mucho menos. Pero en este caso, la política pública y penal de la prevención de la radicalización, junto con la política migratoria o la política criminal en general, que ya hemos visto o intentado explicar que necesita de la ficción de la raza, es una maquinaria extractiva de recursos, de unos cuerpos en beneficio de otros, de unos territorios en beneficio de otros. Es decir, si vamos a un nivel más doméstico, la sospecha del moro, del migrante, del gitano, etc. Estas palabras son construcciones raciales. Aporta directamente salarios policiales, judiciales, etc. Es decir, la criminalización social y de la migración, podríamos decir perfectamente que roba salarios a las comunidades para ser puestas en manos de funcionarios de cárceles y de fronteras, en dispositivos de deportación, en tecnologías de vigilancia masiva. Esas personas podrían estar trabajando, podrían estar produciendo pan tranquilamente. Sin embargo, la criminalización y la generación de la sospecha de esos cuerpos produce un beneficio muy concreto. Es que al Estado le permite movilizar recursos y personal, y una concepción muy concreta de la seguridad construida en términos de acumulación y beneficio, ¿sí? Permite precisamente que esos salarios, en vez de ir a las familias de esas comunidades, estén en las familias de los policías, de los funcionarios, de cárceles, de personal militar fronterizo, de empresas de tecnologías de vigilancia, de, bueno, todo lo que es el negocio de la criminalización y la seguridad. La seguridad es un negocio, y es un negocio muy, muy, muy lucrativo. Esto está estrechamente vinculado, en este caso, al nivel geopolítico. Es decir, los peligros del terrorismo yihadista, ¿no?, que le llaman, en el ámbito doméstico, dotan de sentido a la política exterior de carácter imperial. Es decir, el moro terrorista le da sentido a la Estrategia Nacional de Seguridad, que dice que el moro no solo es peligroso si lo tengo aquí en la calle, es peligroso si es un gobernatario o es un presidente de Estado. Por lo tanto, legitima las intervenciones en, casualmente, estados o territorios ricos de recursos energéticos que casualmente nosotros necesitamos para nuestro nivel de consumo de vida, que nos gusta consumir más de lo que tenemos, y como no lo tenemos, necesitamos sacarlo de algún lado, pero necesitamos sacarlo de algún lado no perdiendo, digamos, no, no, o sea,
manteniendo la lógica de beneficio. Y esto históricamente se ha hecho a través de la narrativa de la raza. Es decir, no se pudiera haber dado la expansión en una primera instancia de la apertura del Atlántico, o sea, el mundo viejo no pudiera haber ido al mundo nuevo sin la lógica de aquellos necesitan ser enseñados, necesitan ser evangelizados, necesitamos enseñarle y además nosotras necesitamos recursos porque necesitamos dar de comer a los nuestros aquí y además para poder hacerlo sin morir en el intento necesitamos explotarlos y necesitamos hacerlo de forma más o menos gratuita o más o menos forzada. Esta lógica de la acumulación primitiva a día de hoy todavía sigue viva en las lógicas de la economía imperial y de despojo. Si no, ¿cómo se puede justificar pues, todas las últimas guerras de los últimos 10 años, como mínimo, en toda la zona de Oriente Medio, Siria, Irak, Yemen, bueno, toda la trama, ¿no?, que hemos ido viendo en lo que sería la guerra contra el terror? Esto tiene que ver con, sobre todo, recursos e intereses económicos de un modo de vida capitalista global. Y las guerras, o sea, el territorio de las guerras ha sido el sur global pues desde 1492. O sea, no, bueno, hemos tenido, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial, ahora con las nuevas retóricas, no entraré ni siquiera en las nuevas retóricas de los últimos días, pero digamos que desde la Segunda Guerra Mundial el territorio de las guerras se definió como el sur global. Esto se ha definido, digamos que la retórica que acompaña esto es una retórica racial. Y los últimos días en los medios de comunicación con toda esta cosa de, y que yo no soy partidaria de reproducir, pero creo que los medios de comunicación han reproducido la lógica racial colonial que tenemos de lo que es la geopolítica global. Pues yo no estoy de acuerdo que se hablen estos términos, pero toda esta idea de... no quiero ni repetirlo, pero sí toda esta idea de son refugiados de ojos azules y rubios como nosotros, ¿no? No sé si lo habéis podido escuchar en los medios de comunicación, creo que no es ni veraz, o sea, quiero decir, pero porque yo creo que Europa del Este además está construido en términos raciales, pero que esa lógica racial y colonial está vigente en la lógica de guerra y que la guerra no hace desaparecer el racismo, ¿no? Pero bueno, en últimas, lo que quería decir con esto es que la criminalización en lo doméstico dota de sentido a las políticas exteriores. O sea, la idea que tenemos de cómo gobiernan los países también se traduce en la idea que tenemos de sus conciudadanos cuando están aquí en nuestros territorios. Por lo tanto, hay una relación muy estrecha en qué tiene que ver la criminalización, qué tipo de beneficios produce en lo que es la racionalidad de la gubernamentalidad del territorio propio del Estado y también de la geopolítica y de la política exterior. No voy a alargarme mucho más ahí, entonces, así como para acabar, un poco algunas conclusiones y para cerrarlo aquí, la idea era como intentar poner en evidencia la relación que hay entre los mecanismos clásicos de control social, como pueden ser la política criminal, la actividad policial, la encarcelación o la vigilancia fronteriza, como elementos que en realidad están conectados y forman parte de un entramado mucho más amplio que es el capitalismo racial global. En este sentido, raza y clase son constitutivos de un mismo sistema, no pueden ser comprendidos de forma diferente, no diferente, sino separada, o sea, no existen espacios desracializados, desgraciadamente a día de hoy no existen espacios en los que el capital no entre, desgraciadamente a día de hoy, y siempre están en relación. Eso, ¿para qué? Para que metodológicamente o estratégicamente, entonces desde una perspectiva política, que
queremos hacer un análisis sistémico de la economía política y de las categorías que movilizan. En ese sentido, y esto es quizás es una interpelación a también al movimiento antirracista, ¿no?, del cual yo formo parte, pero no podemos tomar una vida, una situación, una experiencia racial como ejemplo y universalizarla, sino que hay que observar cómo raza se codifica y se reproduce en cada una de las categorías de la economía política. Es decir, cómo opera raza en la propiedad privada, cómo opera raza en la idea del propietario, cómo opera en la mercancía, en el plusvalor, en la fuerza de trabajo, y cómo opera la criminalización, o sea, cómo se relaciona raza y criminalización racial en estas categorías, porque está todo el rato operando y se tiende a pensar que son elementos separados, ¿vale? Y para ver eso, qué tipo de resultado nos da en su conjunto, ¿no? Eso quiere decir, o sea, aunque el... Voy a hacer una palabra, o sea, como una frase un poco... Aunque el moro viene siendo moro, entre comillas, desde el siglo XIII o XV, habrá que observar por qué la ficción de lo moro, 5 siglos después, sigue existiendo, con sus particularidades actuales, sofisticándose, pero existe, hay un imaginario, ¿no? ¿A quién le beneficia esa existencia? ¿Por qué sigue existiendo? ¿Y a quién le beneficia la negación de esa existencia? ¿No? Y lo último, ante un poco la deriva liberal y moral, ¿no?, que he dicho al principio del antirracismo, ¿a quién le beneficia esta deriva? Y cuando hablo de la deriva moral, precisamente hablo de esa idea de trabajar o tratar o hablar del racismo en términos interculturales, para hablar en plata en realidad, y obviar el carácter estructural y materialista del racismo, ¿no? Se insiste un poco en esto porque hay un ruido epistémico y hay un ruido institucional vigente que, sobre todo a partir de la globalización, pero y de la captación institucional de la lucha antirracista, está reduciendo el problema del racismo a la problemática individual, a un conflicto entre personas, a un problema de convivencia, a un problema de cohesión social, de falta de reconocimiento de la diversidad o de una cuestión de ignorancia, ¿no? Somos racistas porque somos ignorantes del otro y si nos conocemos mejor y cenamos juntos, pues el racismo se irá disipando, se irá desapareciendo. Y la realidad, o los últimos 500 años, desde luego nos dicen que no, que aquí habíamos muchos muy mezclados. Y la lógica racial sigue vigente precisamente porque es de interés de una economía política en coordenadas de acumulación que siga siendo así. Es que necesita de la diferencia para la explotación. Y la raza le otorga esta diferencia. Esto lo dice Ruth Gilmore, ¿no? Por lo tanto, y esto es una interpelación directamente otra vez a mis compañeras y también a la institución, esa idea de las formaciones sobre privilegio blanco, la idea de deconstruirnos, la idea de desaprendernos, no incide en la distribución de la riqueza, no incide en cuánto pan hay en una mesa y cuánto pan hay en otro, con lo cual difícilmente, yo no digo que no haya que tratarlo, pero difícilmente esa debe ser, o sea, difícilmente no, yo soy partidaria porque pensemos en estrategias que vayan a intervenir en el corazón del problema, que es casas para todos, comida para todos, o sea, la policía no puede estar parando y criminalizando y teniendo tanto poder. No podemos tener un Estado que produzca muerte en las fronteras, muerte en las cárceles y muerte social, política y económica, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues apelar a que hay una necesidad flagrante de comprender cómo opera el racismo en todo lo que es la formación social, precisamente porque si no comprendemos que el racismo está sustentado por una ideología concreta, que es la supremacía blanca, que volvamos otra vez a no pensar en términos de Hitler, por favor, sino pensar en que tiene que ver con una cuestión material de dónde están las relaciones de poder,
cuál es la clase propietaria, cómo se construye, cómo se divide el mundo, etc. Nos referimos a eso que tiene que ver con elementos civilizatorios y culturales, ¿no? Y qué tipos de vida son permitidos y qué tipos de vida vamos a sancionar, pero si no entramos a comprender que eso está directamente relacionado con relaciones de poder y con la vida que vamos a generar, difícilmente la vamos a interrumpir, ¿no? Y si no la interrumpimos, pues digamos que vamos a seguir reproduciendo en coordenada este nivel de violencia que a día de hoy todavía nos rodea. Y por mucho que esto sea un fin un poco triste, pues este va a ser mi fin de hoy. Muy interesante todo lo que nos ha transmitido hoy aquí. Este capitalismo que para perpetuarse necesita de estos mecanismos y herramientas del racismo estructural y materialista que nos atraviesa, que no solo atraviesa nuestras instituciones y al Estado y a todo lo que de ello depende, sino que también a nosotras como personas individuales, ¿no? Y es ahora cuando tenemos la oportunidad, voy a volver a recordar el teléfono para la gente que nos está siguiendo en streaming, a través de WhatsApp o Telegram nos podéis mandar preguntas o reflexiones al 627 40 47 86 y las compañeras que estamos aquí podemos hacerle preguntas o reflexiones a Ainhoa sobre lo que nos ha expuesto y todo lo que queréis exponer ahora es el momento. Ahí tenemos a una compañera que se anima. No necesito, gracias. Ainhoa, gracias. No me resisto, al principio has dicho que nos ibas a dar alguna estrategia. Me ha encantado la charla, pero me falta un poco ese final. Ya sé que es muy difícil lo que te pregunto y ya has dado unas pinceladas al final. Hay que conocer y comprender para poder interrumpir esos mecanismos, pero no sé si puedes en este sentido darnos alguna pista más, porque bueno, no sé, sé que es difícil, pero alguna pista ya que estás en ello que nos ayude en nuestro día a día. Gracias. Sí, vale. No, bueno, yo no, o sea, no tengo soluciones para arreglar el mundo, ni mucho menos, si no estaría haciendo eso sino aquí. Pero, o sea, sí que creo que hay, el Estado tiene unos mecanismos especialmente más pronunciados o que generan más violencia que otros, ¿no? Y pienso que hay luchas ya en marcha, quiero decir, a nivel global. O sea, yo creo que hay que pensar en que no, si nos ubicamos, ¿no? Estamos, en este caso, en Euskal Herria, dentro de lo que es el Estado español está dentro del marco europeo y Europa juega también un papel a nivel de distribución de la riqueza global. Creo que hay que pensar en términos siempre internacionalistas, ¿no? Que es algo que podríamos recuperar, internacionalistas y antiimperialistas. Pero bueno, para ir muy a lo concreto y cosas que podamos tener al abasto, la ley de extranjería se tiene que ir. Las políticas de prevención de la radicalización se tienen que ir porque no funcionan ni siquiera para lo que dicen que han venido a hacer, o sea, es decir, no previenen ni prevén ni miden nada, son mentira. Y ahí las compañeras de regularización ya, ¿no? lo que es la campaña de regularización ya, pues está intentando apelar a una vía posibilista, ¿no? Que mientras que no podamos abolir la ley de extranjería, pues vamos a trabajar en la regularización del máximo de personas. No soy partidaria del reformismo policial, pero creo que tiene que haber reformismos que no tienen una finalidad reformista y tiene que haber un control policial, mecanismos de control policial y de violencias policiales que se tienen que poner en marcha, porque el nivel de violencia y persecución y vejación que tienen determinadas poblaciones en el Estado español, como es la gitana históricamente, la población magrebí musulmana, la sudaca, los espacios sobre todo migrantes. Yo es que vengo de una... También es verdad que yo vengo de Barcelona, que es una gran urbe donde pasan
muchas cosas horribles, a pesar de que se tenga esta idea de la Barcelona cosmopolita, ¿no? Pero, y creo que ahí hay que pensar en mecanismos de intervención. Y luego hay personas en, o sea, Angela Davis, Ruth Gilmore y mucha gente, o sea, es porque son históricas y quizás son las más conocidas, pero hay mucha gente pensando en lo que es la idea del abolicionismo, pero no el abolicionismo como se entiende aquí en relación con el trabajo sexual, sino en relación a hacer que los mecanismos de contención y de violencia del Estado queden obsoletos, y para que la policía, en términos concretos, quede obsoleta, necesitamos tener otra forma de gestionar el daño social. Y si necesitamos otra forma de gestionar el daño social, significa que necesitamos otras formas de relacionarnos comunitariamente. Y eso implica, pues, lo que algunas han trabajado como el cuidado radical. Creo que estamos a años luz de esto, pero creo hay gente pensando en hacia dónde tiene que ir. Y igual también hay que destruir cosas que hay, pero hay que pensar en construir cosas que no hay. No sé, no te he dicho muchas cosas. La escuela, creo que la escuela hay que intervenirla gravemente, o sea, es urgente. Sí, la escuela es un espacio de mucho racismo y sí. Bien. Voy a aprovechar que Ainhoa ha introducido un poco la ILP que están impulsando las compañeras sobre regularización ya, y desde Ongi Etorri Refugia Actual nos hemos comprometido a coger, pues creo que unas 200 firmas, si no me equivoco, para empezar. Hemos empezado con unos objetivos y hemos traído las firmas, por si acaso, por si alguna de vosotras a la salida queréis firmar, y para que las compañeras tienen que presentar 500.000 firmas para que esta ILP sea debatida en el Parlamento del Estado español. Entonces, nosotras vamos a hacer de momento una pequeña aportación de 200. Si hoy lo llenamos todo, pediremos más. ¿Alguna pregunta más? Desde casa nos preguntan que cuál sería el análisis de género de estas narrativas, si nos puedes dar algún... El cruce, o sea, digamos que... Cada vez que hago esta charla me preguntan por dónde está el género. Entonces tampoco, como que no me gusta tampoco alimentar esta idea de no, yo no hablo de género. O sea, en relación a la investigación que yo hago, que parte del... Bueno, de dónde he militado y del activismo político que estoy haciendo y a lo que tengo cercanía, tiene que ver, o sea, digamos que yo entro a ver todo esto por estar cerca de chavalería migrante, sobre todo masculina, que había migrado sola en Barcelona y que después de pasar por el sistema de protección acababan sin papeles, entonces acababan en dinámicas de... Bueno, de marginación y de explotación de calle social, entonces acababan o en centros de internamiento o detenidos en cárceles sin poder renovar papeles, etcétera. Y luego en estos últimos años pues han redoblado porque ahora la delincuencia común en cárceles es susceptible de ser radicalizable, ¿no? Entonces, como que sobre ellos han colapsado todos los dispositivos de racismo institucional que yo iba observando poco a poco. Bueno, yo he llegado a ellos porque he llegado a los dispositivos de racismo institucional precisamente por estar acompañando determinadas vidas. Y en ese sentido, yo siempre digo que la... En este caso la infancia, pero que la masculinidad racializada, la masculinidad inferiorizada, racializada, es uno de los motores clave de activación del racismo institucional. Y en esa activación del racismo institucional produce varias... mueve varias cosas, mueve a su vez un imaginario sobre quiénes son
las mujeres, sus mujeres, quiénes son las chicas en todo este mundo, ¿no? Y en ese imaginario de quiénes son las chicas, que en realidad tiene que ver con una, creo yo, una ficción sobre la mujer sumisa, árabe, musulmana, etcétera, 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 que no reproduciré aquí, y que en realidad acaba desplazando fuera del foco pues el hombre blanco propietario burgués como productor o digamos representante paradigmático de la violencia, ¿no? Entonces, en relación a mi análisis de género en relación a las políticas de prevención de la radicalización, dirían eso, en realidad, que hay una producción de ese hombre musulmán moro racializado hiperviolento, además con un imaginario de depredador sexual, bárbaro, violento, que viene dado en todos estos mecanismos históricos, pragmáticas que ya he ido mencionando, y que a día de hoy sigue reproduciéndose pues en, pues por donde yo transito en Barcelona, desde los espacios feministas hasta los medios de comunicación, hasta en los servicios para la protección de la mujer, hasta, o sea, en tantos espacios, que finalmente acaba muchas veces produciendo como violencia institucional sobre la misma mujer que pretende proteger. Sí, paternalismo institucional. Mm. ¿Alguna compañera quería preguntar? La verdad es que mi pregunta va un poco por ahí, ¿no? Porque efectivamente tú te has, bueno, y es el ámbito de tu investigación, te has referido a que a quién se criminaliza, a quién se ve como peligroso y tal, y se aplica estas medidas, son fundamentalmente jóvenes hombres. Y, pero yo creo que paralelamente también desde el Estado, desde el racismo del Estado, hay también va acompañado una visión de las mujeres musulmanas como mujeres inferiores, como mujeres sumisas, y eso hay autoras que incluso están denunciando a las feministas privilegiadas blancas como propagadoras de este tipo de visión, ¿no? Entonces yo creo que bueno, no es seguramente el objeto ni de la charla ni de tu investigación, pero aquí también nos tenemos que hacer un buen repaso y una reflexión, pues bueno, se habla mucho de lo del velo, pero más allá del velo, pues de todas nuestras posiciones absolutamente racistas, incluso desde el mundo, desde ciertos feminismos, respecto a las mujeres musulmanas, ¿no? Y la islamofobia que destilan, o que incluso destilamos, porque yo creo que pues queramos o no, pues estamos también, formamos parte del sistema o yo por ahí, sí. Sí, o sea, yo en esta misma línea y un poco en la línea que vengo diciendo, creo que en ese sentido es más interesante observar cuáles son los mecanismos institucionales que producen o reproducen ese daño social, pero que además vienen con el poder de la norma, el protocolo, te quito o te doy la subvención, te quito o te doy la retribución económica que necesitas para llegar a final de mes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, porque hay, yo qué sé, servicios sociales, por ejemplo, tienen una, o sea, muchas veces me ha tocado, porque he trabajado muy cerca de servicios sociales, o sea, he trabajado de educadora social muchos años, había como, digamos que las normas permiten interpretar determinadas formas de crianza como formas violentas o formas no convenientes de crianza. Y eso tiene unas consecuencias a la hora de la vigilancia por parte del Estado en la familia, la injerencia institucional en las familias, quitas de custodia, bueno, como este tipo de violencias, ¿no? Porque
Así, hablando rápido y mal, pues mira, a mí si alguien me insulta por la calle, pues mira, tengo este espacio de disputa, ¿sabes? Yo puedo hacer con este espacio de insulto pues lo que me apetezca, o este insulto, o este... O sea, si esa persona es racista, pues mira, yo qué sé, qué sé, o sea, que, pues es su problema. O sea, si esa persona es desgraciada, pues es su problema, porque el racista es ella. Ahora bien, si a mí me viene encima la normativa del Estado, la ley, un juez, una profesora, una trabajadora social, esa persona sí que me puede hacer mal en la vida, mucho más. O sea, si se junta un pogromo para tal, pues podemos darle como una instancia institucional, pero me refiero a que a mí creo que hemos de empezar a incidir en los espacios de poder. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Reflexión? Tú me has dicho, me parece muy interesante y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, porque es un análisis muy científico, muy histórico y muy interesante. Pero bajando aquí, concretamente, pisando tierra, la tierra que yo vivo es la tierra de Gasteiz, de Vitoria. Y esa tierra es donde hay una incomunicación tremenda. Yo no sé si Barcelona será esto, pero aquí hay una incomunicación tremenda. Hay una población extranjera, o por lo llamarlo de alguna manera, que lleva muchos años aquí y no se acerca a nosotros. Y nosotros no nos acercamos a ellos. O sea que esto, por ejemplo, aquí hay, pues no sé, un acto cultural, aquí hay cantidad de personas, pero no hay ese sector del que estamos hablando. Si hay una manifestación, por ejemplo, por la sanidad, pues no hay ese sector de fuera, por llamarlo alguna palabra. Si hay concretamente alguna reclamación, por ejemplo, la renta de básica incondicional, que aquí se está trabajando para que todo el mundo pueda tener una renta básica por lo menos de 900 o 1000 euros, pues allá no los vemos. Entonces aquí hay un problema para mí gordísimo de la incomunicación. O es por culpa nuestra que no nos acercamos a ellos, o es por la comodidad de ellos que nos acercan a nosotros, o por todos los prejuicios históricos los que hemos tratado. Yo no sé la experiencia tuya que pueda haber en Barcelona, pero sería interesante que a lo mejor nos aportes algo, porque yo tengo un problema con esto. Es que no veo, yo no veo comunicación ninguna. Van pasando los años y aquí hay getos impresionantes, los nuestros y los de ellos. Hay una compañera. Espera un momento para que nos escuchen también desde casa el micrófono, por favor. Millesker. Si quiero confirmar que dice ese señor, porque llevo 30 años en Gasteiz y siento dificultades en comunicarme también con mujeres musulmanas, con hombres, con mujeres. Y confirmo que dice ese señor. Y trabajar con ellas también lo mismo. Hay como una incomunicación. ¿Quieres igual de mi parte? Pues sí. Pero también por otro lado, no siento esta facilidad de comunicarme con ellos. En cambio, con brasileños, con ecuatorianos, es otra manera de comunicación. No sé si es por la religión que nos acerca tanto, ¿no? No sé, pero confirmo lo que dices, ¿verdad? Hay como no hay esa comunicación. Y soy yo extranjera. Llevo 30 años en Gasteiz, ¿eh? Y tengo esa dificultad de comunicarme con ellos. Yo no, o sea, yo no puedo hablar por ellos, porque ellos, no sé quiénes son ellos. O sea, esta idea de ellos como un grupo heterogéneo, o sea, como un grupo homogéneo que se mueve de una misma manera, es una construcción demasiado homogénea de ellos y es una construcción racial. Sí, aparte que yo precisamente lo que no hago, y es precisamente por no entrar aquí, porque en lo personal entran millones de cosas. Yo me llevo bien con gente, me llevo mal con gente, me llevo... O sea, no sé cómo decir, en lo social, en el tú a tú, hay millones de variables que pueden estar entrando en juego. En lo particular en Gasteiz, no lo sé, porque yo no vivo aquí, con lo cual
no, o sea, vamos, no me atrevería a decir en lo coyuntural aquí en Gasteiz qué está pasando o por qué, o esto que tú dices, por qué te pasa a ti. Entiendo que lo que tú me explicas es una explicación de lo que a ti te pasa, que no sé si es una explicación de lo que pasa, ¿sabes? Sí que puedo decir que es algo que se repite, o sea, que lo escucho repetidamente, pero vuelvo a decir que yo creo que tiene que ver con una extensión de lo que pasa a nivel institucional. O sea, si no hay un reconocimiento institucional y de Estado hacia determinada parte de la población, ¿por qué lo va a haber a nivel social? ¿Por qué va a haber esa facilidad? O sea, la sociedad es un reflejo de sus instituciones, un poco, la verdad. Entonces, ¿por qué de repente a nivel social van a suceder cosas diferentes de lo que suceden a nivel institucional? Es muy difícil esto. Y Barcelona es una... Bueno, Barcelona, es que generalmente muy pocos sitios en el mundo no están segregados racialmente. Hay cuestiones que tienen que ver con afinidad cultural, de que si yo me voy a un lugar voy a buscar gente como yo, porque seguramente me va a ser más fácil moverme en un lugar nuevo con gente que me entienda no solo a nivel idiomático, sino que me entienda por qué estoy pasando, por cómo me está afectando la ley de extranjería si es el caso, que lo que me cuesta comunicarme con gente que es remotamente diferente a mí, que entienden la vida remotamente diferente a mí, yo qué sé, un montón de cosas que se me pueden ocurrir, ¿no? A nivel cultural puede ser, pero a nivel social esas cosas yo creo que se pueden ir trabajando. Creo que esas no son las cuestiones que necesariamente siempre inciden en la violencia institucional. O sea, que la problemática social no solo te pasa con esa gente, estoy segura. A mí me pasa más con la extrema derecha que con cualquier otro grupo racial por ser racial. O sea, quiero decir, yo creo que tengo más problemas a nivel social con la extrema derecha que con cualquier grupo racialmente definido por ser racialmente definido. Y entonces, pero el relato sobre esa gente culturalmente definida suele como nombrarse por encima de lo político, o suele destacar más en nuestra concepción de cuáles son los problemas sociales que nos afectan en lo cotidiano, o no sé. Y luego la otra es que puede haber intereses. Mira, yo es que trabajo para el ayuntamiento, ¿no? Esto no sé de quién lo va a ver, pero bueno. Trabajo para el Ayuntamiento de Barcelona en el programa de interculturalidad. Y esta cosa de ellos no se acercan es una cosa que yo lo escucho mucho. Pero luego pienso, ¿pero qué se hace en tu espacio? Es que igual no es de interés de ellos, y además nunca sé quién son ellos. Ellos es una cosa muy abstracta, muy difícil de definir, pero que a veces es una cuestión de puro interés. O sea, asociaciones de vecinos, es que no vienen. Yo no vino, no he ido en mi vida a una asociación de vecinos. No iría en mi vida a una asociación de vecinos. Pues así, con determinadas formas de organización o asociacionismo, por unas cosas que puedo decir, y luego es que no sé si estamos hablando de población atravesada por la ley de extranjería o no, pero es que la ley de extranjería, sanidad ahora, bueno, está mejor, pero acceso a ayuda, o sea, digamos que la ley de extranjería te previene de todo, o sea, tú no tienes acceso a absolutamente casi nada de lo que son derechos sociales. Entonces, por eso digo que no es una cuestión de yo me puedo manifestar a favor de los derechos sociales para todos, pero la ley de extranjería de facto dice que este para todos es para los ciudadanos. Con lo cual, si tú no estás luchando por la abolición de la ley de extranjería, es que yo estoy luchando por los derechos sociales para ti, no para mí. O sea, hay una cosa que está pasando a nivel estructural que también tenemos que saber. Y quizás, por lo tanto, es normal que no vayan. No, no lo sé. Yo no, o sea, sería maravilloso que todos pudiéramos ir a todo y todos nos apoyásemos, y yo no voy a juzgar a quién no va y quién sí va, y yo no puedo entrar. Eso es entrar en una cuestión muy difícil y de análisis político profundamente delicado. Eso es, no sé, yo no soy antropóloga ni hago etnografía, no lo sé, pero lanzo elementos que quizás puedan, no sé, darte algo de luz en por qué se dan estas dinámicas, en quién viene y quién no viene en determinadas cosas, no lo sé. Pero vamos, o sea, es que yo en las luchas de
por la regularización, por el fin de los centros de internamiento, por el fin de la violencia policial en los barrios pobres. En esas manifestaciones hay 4 gatos y es población afectada por esas cosas. La gente que no está afectada por la ley de extranjería a veces va, yo no digo que no, pero no es la dinámica, no es la tendencia general. Es gente que se ha sensibilizado por el tema, pero no es una preocupación de la izquierda abolir la ley de extranjería. Y sin embargo, si nos ponemos finos, debería serlo, porque la existencia de la ley de extranjería permite bajar a la baja los salarios y la mano de obra en los nichos de construcción, del sector de los cuidados y del hogar, del campo, de nichos laborales ya desregulados, ya espacios sin derechos. Cualquier persona que se considere de izquierdas y anticapitalista debería estar diciendo que la ley de extranjería se tiene que ir, porque es que le va en su propio detrimento, aunque piense que no le afecte. O sea, los trabajadores migrantes no pueden estar sindicalizándose si están amenazados su coacción de una irregularización si no mantienen sus contratos de trabajo miserable. Porque si yo no renuevo mi contrato de trabajo, no renuevo mi residencia. Si no renuevo mi residencia, pierdo mi posibilidad de estar aquí. Y si pierdo mi posibilidad de estar aquí de forma regular, me puede venir la amenaza de deportación en cualquier momento. Si yo me quejo a mi patrón o a mi jefe o a lo que sea, pierdo la posibilidad, o sea, me estoy jugando mucho más que un ciudadano medio en lo que es la lucha sindical laboral. Todo eso está pasando en, pues aquí, ¿no? La compañera. Ah, no, es que el casco está resultando enriquecedor todo lo que nos has dicho. Yo quiero abrir el espacio de la escuela, que tú has mencionado. En Euskadi hay más escuelas privadas que, creo que no sé si son la segunda comunidad. Escuela privada, concertada. La escuela pública, que la defendemos, está con recursos paupérrimos, el personal y los medios que tiene. Y ahí es donde está llegando toda la población que viene de otros mundos. Con lo cual, a mí que me parece que la escuela es el espacio primero que acoge, de nuestro sistema, que acoge a los que llegan de fuera, y que tendría que ser especialmente y finamente observada, dotada, para que todas esas personitas estén en justicia social con todos los recursos que el sistema les puede dar desde el principio. Aparte, pues las personas adultas, pero a mí me parece que el sistema nuestro, como acogimiento, tendría que ser ese el primer escalón, ¿no? Cuando se llega. Y es el que menos recursos tiene y el que, como tú has dicho, utiliza el racismo institucional desde la cuna, como quien dice. Expongo un poco más cómo tú ves lo de las escuelas, porque no sé cómo en Cataluña, aquí, ese caso de los guetos en las escuelas públicas está. Sí, no, Cataluña es algo que, pues no sé si algunos, 2017 creo que era un informe sobre segregación escolar y creo que la Generalitat hizo un plan de choque contra la segregación escolar, o sea, bueno, redactó un plan de choque contra la segregación escolar. Es una cuestión de voluntad política, o sea, es una cuestión de voluntad política, de asignación de recursos, de dedicación de tiempo y pensamiento, o sea, no sé cómo decir. Básicamente es una cuestión de voluntad política y de asignación de recursos. Si tú sabes que tu escuela, o sea, que tu sistema educativo está produciendo itinerarios segregados y, por lo tanto, está produciendo un sesgo racial en el acceso a
lo que es la enseñanza universitaria y de la ESO, en realidad, en el bachiller, o sea, en la secundaria, digamos, de acceso a la secundaria y de ahí a lo que es la enseñanza universitaria. Y obviamente eso luego determina las posibilidades de acceso al mundo laboral. Y tú no interrumpes eso, pues tú lo estás produciendo, no lo estás priorizando, y en la medida que no lo priorizas no es importante. Y digamos que eso es lo que sucede en general con las dinámicas del racismo, que es que no se priorizan porque las vidas a las cuales afecta no son las prioritarias socialmente hablando, no son las prioritarias globalmente hablando. Y en lo local pues se reproduce esa despriorización. Y además, como sus familias habitualmente no son familias que forman parte de los espacios de poder y de decisión, de presión en la escuela, presión en el ayuntamiento, presión en, pues, yo qué sé, las instancias donde tú puedas hacer presión, pues es difícil generar una... O sea, los cambios sociales nunca han venido porque hayan sido moralmente malos, es que alguien forzó esos cambios. Eso históricamente ha sido así. Nadie dijo, ay, eso está muy mal, y dijo, ay, sí, es verdad, vamos a cambiarlo. No, eso no. Nunca ha sido así. O sea, entonces, eso implica que... O sea, eso hace que las personas a las cuales nos atraviesan ese tipo de situaciones o nos organizamos y producimos presión, o las cosas pues tampoco, no sé cómo decir, no van a cambiar de facto. ¿Tiene que haber alianzas en esa presión? Sí, tiene que haberlos, debería haberlos. Pero para eso tienen que cambiar múltiples cosas. O sea, son varias cosas como sucediendo a múltiples niveles. Si yo tengo que trabajar 14 horas para sostener la familia, yo no puedo priorizar el activismo político porque estoy priorizando el pan encima de la mesa. Entonces, han habido cambios en las... lo que se llaman las segundas, terceras generaciones de la juventud migrante, que está hablando y está poniendo encima de la mesa la cuestión del racismo, en este caso la segregación escolar o cualquier otro tipo de... Sí, yo creo que tiene que pasar tiempo para que digamos, las organizaciones migrantes, racializadas, antirracistas, como que nos organicemos políticamente con poder, con autonomía, no dependiendo de espacios de poder institucionales o ajenos o blancos o llámalos como quieras. Tiene que ver con eso también. Pero hay una responsabilidad del sistema educativo si sabe que está produciendo itinerarios discriminatorios. O sea, ¿se le puede interpelar? No tenemos mecanismos de interpelación legal, no existe casi el racismo a nivel legal. O sea, no tenemos mecanismos legales para interpelarlo a nivel jurídico. Los sociales están así un poco patas arriba, porque lo que se entiende por racismo es que alguien te insulte, no que se produzcan itinerarios discriminatorios, bueno, como toda una serie de cosas que no ayudan. Entonces yo creo que se está trabajando en eso, o sea, hay que seguir trabajando en eso. Pero sí. No sé si te ha ayudado. Sí, me parece que a mí por lo menos me preocupa la factura que vamos a tomar. La factura. Sí. Sabiendo que ya por eso quiero de otros recorridos. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Reflexión? Si no, lo dejamos aquí. Ha sido. Pues. Mías que era Ainhoa, soy pobre. Quiero recordar las.